El estado actual es eh, francamente entretenido si lo miramos por el lado bueno y desconcertante si lo miramos por el lado más imprevisible. Eh, no es diferente al que es en otros países de nuestro entorno, desde Estados Unidos y a Inglaterra, Francia, Alemania o Portugal. Está realmente en crisis, entendiendo por crisis un momento de grandes cambios eh, en los que no se sabe muy bien hacia dónde se va, aunque abundan los. Los gurús y los prospectivistas que dicen que vamos hacia un lado o hacia otro. Tenemos la, tenemos la suerte de ser líderes de audiencia, con dos millones de lectores en el EGM, y también líderes de difusión eh, como primera revista mensual, eh, con doscientos y pico mil ejemplares de OJD. Entonces, en situaciones de crisis, como, como tú sabes, eh, la publicidad se va al líder. Y en ese sentido, eh, estamos eh, manteniendo la difusión en el kiosco. Eh, mantenemos la audiencia con ligeras bajadas en la difusión, pero la publicidad eh, sigue siendo fiel al líder. Pero una revista como la nuestra en situación de liderazgo eh, se encuentra muy bien preparada para hacer frente a esta situación. Eh, lo cierto es que revistas que dependían exclusivamente de la publicidad o en mayor porcentaje de la publicidad que de los lectores lo van a tener peor y me temo que vamos a asistir, como ya hemos empezado a ver, al cierre de, de bastantes cabeceras que basaban eh, su modelo de negocio exclusivamente en la publicidad. Estamos recortando eh, gastos y determinadas empresas considerarán que la publicidad, más que una inversión comercial, es un gasto. Y probablemente muchos anunciantes van a recortar sus presupuestos porque están recortándose sus beneficios. Y lo primero, lo primero que, en una, que en una cuenta de económica se reduce son los gastos de promoción y los gastos de publicidad. En este momento todavía no hemos notado, aunque sí una levísima. disminución de menos del 2% en nuestra facturación publicitaria en el último año eh, no se ha notado por sectores. En este momento, los anunciantes principales es muy interesantes son eh, la belleza. Eh, los productos de cosmética y belleza masculina, también femenina y el automóvil eh, sabemos por, una por la experiencia anterior del 93 que la publicidad del automóvil sí que se resiente eh, pero han aparecido en estos eh, 14 años que van de una crisis a otra eh, han aparecido eh, nuevos eh, anunciantes como puede ser toda la informática de consumo, toda la tecnología de consumo, los gadgets, la telefonía móvil, lo que sí está claro es que en las perspectivas que hacemos y que hacen los grandes estudiosos, llega un momento en que la difusión o el tiempo que un eh, usuario de información utiliza en papel impreso eh, eh, continúa bajando y llegará un momento, en el año 2010-2012, que se unirá eh, la bajada del consumo de información a la, a la subida, que en algunos países ya es superior al tiempo de consumo en, en información digital. Me parece que Audiencia ha entendido como la persona que leía El País o el New York Times y ahora dejará de ir al kiosco a comprar El País o el New York Times. Una empresa como la que edita muy interesante está en este momento embarcada en un plan estratégico que se llama Expand Your Brand, en el cual lo que estamos haciendo es pasar muy interesante de lo que es una revista a lo que es una marca, una forma de entender la ciencia entretenida o el entretenimiento inteligente y vamos a desarrollar de forma profunda nuestra, nuestros formatos digitales. Lo que queremos es que muy interesante sea la marca de la ciencia popular en castellano y eso es mucho más ambicioso porque sale de lo que es puramente papel y rotativas y es una marca global en el ciberespacio que queremos que equivalga a ciencia entretenida, ciencia divertida. Eh, por un lado fiabilidad eh, y rigor, eh, por otro lado entretenimiento. Espero muchísimo, espero... Todas las posibilidades que tiene el hecho de que cada información de muy interesante puede ser ya comentada y valorada por los lectores. Espero eh, en secciones abiertas como Lectores Interactivos hay una participación tremenda en lo que son los, los, eh, las, las fotogalerías y las comunidades fotográficas. Eh, y realmente eh, la web en su versión 2.0 permite una interacción con el usuario. Que era tan propia de Muy eh, impreso que en el papel está siendo realmente una avalancha. Esto que estamos haciendo aquí es un formato realmente atractivo para un, para un internauta o para un usuario de Internet. Son pequeños clips de vídeo eh, con eh, experimentos científicos sencillos, eh, respuestas a, a preguntas eh, divertidas. Eh, la sección de preguntas y respuestas de Muy, que tiene más de 25 años, es realmente. Lo que, lo que siguen prefiriendo los lectores. Entonces, este formato de pequeños clips de vídeos es eh, perfecto y vamos a desarrollar nuestra propia producción. No, no, y te diría que eh, no solo va a ir muy interesante, sino lo que es nuestra empresa a nivel internacional, que es GJ. Lo que se está haciendo con bastante inteligencia y se ha hecho incluso aquí en el proceso de fusión que ha habido con, con Motor Press Ibérica es eh, aprovechar el capital humano y el talento. De personas que probablemente tendrían que haber quedado fuera y reintegrarlos precisamente en este plan de Spank Your Brand. Tengo mi blog y lo empecé de una manera absolutamente amateur eh, para ver si era tan fácil como se decía o tan complicado como algunos otros decían. Y realmente no hay nada como empezar eh, eh, para ver que, desde el punto de vista de usuario, es muy sencillo, no hay que ser. ...un friki de la tecnología ni un geek, sino que lo fundamental es tener algo que contar. Un tema del que estamos aburridos en la, relación, en la redacción, que es el tema de la ciencia... La ciencia del sexo, la ciencia desde las feromonas a cómo funciona la atracción, a los enigmas de la sexualidad masculina y femenina, a las claves de, de la atracción entre los sexos desde un punto de vista evolucionista, desde un punto de vista positivista. Pero nuestros lectores no se cansan de un tema tan antiguo como este. Entonces, todos los meses de agosto eh, hacemos un tema de portada donde mmm, ya no sabemos cómo eh, sacamos lo último sobre lo que es el. el, el la actividad más antigua del mundo entre hombres y mujeres.